Pues ayer la coordinadora leonesa de adultos mayores se movilizó, estuvo en Palacio Municipal, fue importante ahí su actividad, no los dejaban pasar, una serie de cosas, pero pues los invitamos para saber cuáles eran las demandas, cuáles eran los planteamientos. Está con nosotros Jorge Lara, presidente de CLAMA, esta coordinadora leonesa de adultos mayores, que se conformó pues a raíz de los conflictos con el transporte público en León. Hay que aclarar algunas cosas porque nos ve gente de muchas otras partes, no nada más los que están aquí en la circunstancia local. Y bueno, Ernesto Reyes, asesor jurídico y político, todólogo ahí en CLAMA. Ernesto, bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó ayer? Buenas tardes. ¿Por qué? Bueno, buenas tardes, Jorge. ¿Por qué decidió unir al municipio? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Esto de la que nos empezaron a desactivar, la historia rápida. Para nosotros empezó el 17 de marzo del 2015, que empezaron a desactivar en forma masiva las tarjetas. En el transcurso del año… Las tarjetas de una gratuidad que se había otorgado cuando un incremento a la tarifa del transporte público fue tratada de paliar o justificada porque había gratuidad para mayores de 60. De 60, es adultos mayores es por ley de 60 hacia adelante. Efectivamente, ese acuerdo se firmó en abril del 2014, bueno, pero el problema empezó, se agudizó más o menos en marzo del 2015. De allí para acá nos empezamos a organizar y en el transcurso del año hemos logrado la reactivación de la gran mayoría que por medio de la asociación hemos tramitado. Ha sido sensible, es la empresa en este caso, es la que reactiva las tarjetas. Sí, así es la empresa. Realmente el municipio, pues nada más es el intermediario, podríamos decir, ¿verdad? Porque realmente la empresa es la que maneja todas las tarjetas, las que las emite y las que las bloquea, etcétera. Acuérdenme, ¿cuántas tarjetas hay en circulación de gratuidad para adultos? Bueno, mira, en junio del año pasado nos habían dicho que había 56,000. Ahora, en estos días que ha habido algunas declaraciones del presidente de los transportistas, mencionaban 50,000. Ellos tienen la cifra exacta. Nosotros la verdad no lo tenemos, pero esas son las cifras que se han manejado. ¿Sí? Ahora hay una idea de que con un nuevo ajuste tarifario que se está, sabemos, empezando a revisar, quizás negociándose en algunas mesas todavía no públicas, ¿amenazan con quitar la gratuidad? No. Ha habido declaraciones del presidente municipal, del director de movilidad y del presidente de los transportistas que la gratuidad sigue. Correcto. Nosotros estamos conscientes de que la gratuidad sigue. ¿Qué es lo que van a... ¿Cómo va a seguir esa gratuidad? Es lo que estamos esperando, que oficialmente no lo digan. Por ahí no estamos peleando. Ahorita... lo que pasa es que en el transcurso del año y lo que va del año pasado de este año, nos han atendido de forma, pero no de fondo. Y siempre se lo hemos dicho a los funcionarios municipales de la anterior administración y de la actual, que nada más estaban ahí atendiendo de forma. Sobrellevando. ¿Cuáles son las cuestiones que a las que no hacen caso, que no dan respuesta? Que siguen desactivando. Seguían desactivando. El argumento de ellos es que no los usan los adultos mayores. No, que les damos mal uso. Sí. Que hasta la fecha, por ejemplo, nosotros en la asociación, en lo que vamos, lo que hemos tramitado directa y indirectamente, llevamos alrededor de unas 1,600. De esas 1,600, nada más dos asociados estuvieron de acuerdo en que sí la usaron mal. Dos. ¿Usarla mal qué significa? Prestársela a otra persona. Pero también... ¿La cantidad de viajes no? No. Prestársela a otra persona, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Ellos mismos, cuando nosotros vamos a que nos den por primera vez la tarjeta, nos dan un volante donde dice que si la usamos mal una vez, la vamos a tener castigada 3 meses. Si la usamos mal 2 veces, la vamos a tener castigada 6 meses. Y si la usamos mal una tercera vez, cancelación definitiva. ¿Sí? En este caso de los dos que le digo de ejemplo, a uno se la bloquearon en noviembre de 2014 y a otra persona en diciembre de 2014. Entonces, a estas alturas también le reclamamos que ya se las reactivaran.
pues es fecha que todavía no se reactiva. Porque eran los 3 meses ya. Exactamente, siendo que ellos están dando su volante, o sea que ni ellos mismos... están respetando el lo tema mismo. De fondo es que no les gusta perder dinero. Exactamente, significa una merma y buscan cualquier pretexto para. ¿Qué pasa ahorita actualmente? Ahí no lo sabemos sobrellevando, ¿sí? Con sus detalles, pero de un mes y medio para acá que empezamos a detectar, se empezaron a quejar compañeros de nosotros mismos que se les vencía su, tenía fechas de vencimiento su tarjeta el 2 de mayo, el 3 de mayo X, iban y la querían renovar y les decían que no había sistema, que regresaran hasta fines de junio, y ese es el pretexto que han usado de un mes, mes y medio para acá, pero ya se agudizó esta semana pasada y la antepasada. ¿Por qué? Porque se están venciendo muchísimas tarjetas y a nadie se la están volviendo a esperar, o sea, el pretexto que renovar, que está el sistema. Tienen vigencia anual. Tenían vigencia de 3 meses. Primero eran de 6 y luego la bajaron a 3. Ahora, por ejemplo, hay algunas muy que ya, incómodo, dieron, ¿no? Ya dieron vigencia hasta de 3 años y otras de 2 años. ¿Sí me explico? O sea que ellos mismos traen administrativamente, no sé. ¿Y ayer qué querían plantear en el municipio, bueno, Jorge? ¿Qué fue lo que pasó? Que esta semana pasada y la antepasada se agudizó, están haciendo un bloqueo masivo otra vez de tarjetas, de masivo. Una estadística más, podríamos decir, real, la puede tener la misma oficina de movilidad allí en la patria de la presidencia. Allí, por comentario, estaban diciendo que eran hasta 100 o hasta más de 100 veces, 100 reportes diarios de gente que se iba a quejar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La verdad, no creemos que eso del sistema es un pretexto, es una argucia para perjudicarnos. ¿Para qué? Para que ellos tengan más ingreso, definitivamente. Porque un programa, un sistema, pues lo corriges, ¿qué te gusta? Bueno, 2-3 horas. De bueno. Los pasaportes duró mucho tiempo. Bueno, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero técnicamente, pero bueno, este es más sencillo, tienes bueno, razón. Muy bien. Vamos a suponer que sí sea cierto, que tienen problemas con su programa. Si fuera su sistema de cobros, no se tardaría. No, no creo que sea. Sus programas de cómputo y todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, tan sencillo para nosotros, adultos mayores, tenemos una solución bien sencilla y práctica. Todos, adultos mayores, 60 años para arriba, tenemos nuestra credencial del INSEN. O de la INAPAM, que es ahorita, actualmente, anteriormente del INSEN, esto no tiene caducidad. Y esta es una credencial federal. Federal. Nos les pide el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, el INSEN. Que ese sea válido para su vida. Sí. Para nosotros, como adultos mayores, esta credencial es tan válida, tan importante como la del INE. Y se ahorran millones de pesos en softwares y en sistemas. En plásticos. Entonces, bueno, está bien que duren 1, 2, 3 meses, 1 año en que corrijan sus sistemas. Bueno, que nos dejen entrar, o sea, utilizar el transporte público. Pero este es un planteamiento ante los transportistas, no ante el municipio. ¿O quién era el municipio mediador? A ver. Mira, yo ahí quiero intervenir. Ahí es donde. Me estabas tardando. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora Jorge viene suelto, trae coraje todavía de ayer. Ahí es donde nosotros le queremos decir al municipio que aun cuando sabemos que el que está desactivando las tarjetas es el empresario, nosotros no podemos ir con el empresario a decirle que active, porque el empresario nos va a decir, vayan con el que me contrató. Es decir, con el municipio. Pero tal parece que aquí en León hay un vacío de poder donde... No te habías dado cuenta. donde ya, creo que todo León ya está dando cuenta. ¿Por qué? Lo que pasa es que extrañas a Bárbara Botello. No, lo que pasa es que necesitamos más acción. Más acción, ¿no? Hay que resolver más problemas más rápido, de al de veras. No tanto con declaraciones, sino precisamente con acciones. Nosotros tuvimos un intento de sentarnos, porque déjame decirte que nunca nos hemos sentado con los empresarios, nunca han querido tener una reunión con nosotros, nunca. Y hemos pedido al municipio que por favor, bueno, pues siente al empresariado y a las partes afectadas, y nos dijo que sí. Intentamos a través de la licenciada Elda,
que es la que está encargada ahí de una oficina de movilidad en, atrás de la presidencia municipal. Fuimos, el ingeniero Fernando Hernández, no me acuerdo cómo se llama, Fernando, que es el director ahí, de un director de Pago Bus, quedó de estar en la estación de San Juan Bosco, y déjenme decirles, no nomás a ti, sino a todo el público, que no la dejaron entrar. A una central donde está realizada, construida con dinero público, el representante del gobierno no pudo entrar por la puerta y nos dieron permiso, o le dieron permiso, de entrar por donde entran los carros. O sea, dijeron, usted no puede entrar aquí, ¿sí? Yo sé que ustedes, los empresarios, administran esa central, pero bueno, ya nos habían citado, ¿no? Ya éramos invitados. Y además de que nos pasan... ¿Cómo, bueno, interpretas esto? Una total falta, primero, de sensibilidad, y segundo, porque además déjame decirte que no fue, o sea, aparte de que nos pasan por la puerta de atrás, o bueno, a la licenciada Elda, representante de movilidad y por lo tanto del gobierno municipal, ¿sí? Se la pasan por atrás, ¿sí? Entonces, nosotros vemos dos cosas. Primero, una falta de sensibilidad y una falta de compromiso con sus propios reglamentos. Y tercero, ¿sí? No les interesa a los empresarios qué piense o qué diga el gobierno, que eso ya es para nosotros muy, muy alarmante. Eso ya es muy alarmante. Porque no acudió. Sí, no acudió el empresario a la reunión, entonces. ¿Esto cuándo fue? Eso fue hace 15 días, precisamente. ¿Y esto es lo que provoca que vayan ustedes al municipio? Ah, no, nosotros se lo planteamos ya al ayuntamiento, a Felipe de Jesús López Gómez, secretario del ayuntamiento. Se lo dijimos, licenciado, ¿cómo es posible que se burlen así los empresarios de ustedes y ustedes no hagan nada? Lo vamos a ver. Entonces dijimos, no vieron nada esta semana, fuimos ayer a decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra autoridad para que defienda no solo nuestros intereses, sino los acuerdos ya tomados? Entonces tratan de cerrar la puerta, y obviamente la gente dice, ¿cómo es posible que una ente pública nos cierre la puerta? La casa, ¿sí?, municipal, ¿no? La casa de todos nos cierre, entonces por eso ahí se da otra vez. Llegaron con mucha... muy enjundiosos, le pegaron a alguien. Nosotros hemos sido respetuosos de la ley hasta ahorita, ¿no? Inclusive sí. Habíamos acordado que nos iban a atender en 10 minutos y estábamos bien. Se denotó precisamente porque no sé quién, y la verdad no investigamos ni... No, pero alguien ordenó cerrar las puertas. Teníamos fotografías, ¿no? No. Creo que Javier Bravo tiene fotografías de lo que pasó. Alguien ordenó cerrar la puerta. Y ahí fue donde se, pues, ¿cómo van a cerrar la puerta? Pues, y como dice, aquí de arriba dice casa municipal. Y además no estábamos... Pero yo vi que sí pasaron. Corriendo. Se metieron al patio por ahí. Alguien lo puso en Periscope. Alguna reportera, Rita Zamora. No, bueno, bueno, sí, nos metimos... Pues, sí nos pasamos, pero a la brava. Pasaron por encima de los policías. Y por abajo también, ahí hay unas fotos muy... que no debían de sí, existir, sí. ¿Verdad? Pero sí. Algunas compañeras de... más de 60 años, por abajo de las piernas de los policías. Nosotros queríamos ser oídos, ser escuchados, decirle a Felipe de Jesús López Gómez, ¿dónde está el planteamiento que se nos iba a hacer, ¿no? O sea, ¿dónde? ¿Dónde está la autoridad? Es que es lo que yo más ahorita estamos analizando. Ayer tuvimos una reunión de análisis y dijimos, bueno, es que no hay un poder aquí en León. Ya que lograron, bueno, el poder de los empresarios y los transportistas. Ya que llegaron al patio de Palacio, ¿bajó alguien a atenderlos, a recibirlos? ¿Ahí se pudo dar ya algo de diálogo? O digo, ya estaban adentro, ya que... Sí, desde afuera hubo diálogo, ¿eh? Aquí esa que se detonó, pues, que empezaron a cerrar las puertas fue cuando definía, pero estábamos en diálogo, estábamos, bueno, uno que otro gritando, pero estábamos bien, no había ningún problema. Yo estaba insistiendo en que ya fuera eso rápido, porque adultos mayores, persona de 93 años, otra persona de 88, otra persona en el sol. Entonces yo le decía ahí al guardia, le dije, oye, pues ¿sabe qué? Si se van a tardar, pues déjenos pasar al patio, estamos tranquilos, no vamos a hacer ningún relajo. Ahí en la sombra, no, estamos adultos, mira, la señora, bla, bla. Empezaron a cerrar la puerta, y fue cuando, oye, no, y pum, bueno, ahí desde el tono. Y adentro, pues los mismos funcionarios que nos supuestamente nos estaban atendiendo, siguieron haciendo los trámites y ya nos atendió al final de cuentas el secretario del ayuntamiento.
Ya tuvimos una reunión con él, subimos 10 personas, 5 mujeres, 5 hombres, y ya nos atendió, ¿verdad? Ya tuvimos ahí dialogando con él. ¿Pero alguna salida, alguna solución? El secretario del ayuntamiento plantea dos cosas que me parecen interesantes. Uno, que sí es un problema técnico y que por lo tanto tuvo que contratar el municipio a las personas que hicieron ese sistema, ese software, para que vinieran a ver qué tenía, ¿sí? Y dos, que nos tenía una solución en 48 horas, estos técnicos iban a dar su dictamen y que muy probablemente a las 48 horas se pudiera empezar a tener y a vislumbrar una solución, ¿no? Esperemos que no falte a su palabra y que los técnicos se pongan a trabajar, porque bueno, no han de haber sido contratados por una cantidad o solo baja. Que tengan una licitación como testigo social para que vengan y contraten una licitación. Espero que no, que qué bueno que ya no se dio. Pero bueno, entonces nosotros le decimos a Felipe de Jesús y hacemos reiterativo nuestra propuesta. O tenemos gobierno o no tenemos gobierno. O sea, nosotros estamos planteando, porque déjeme decirte, Arnoldo, y al público, que no nada más ahorita es el problema de las tarjetas, pero la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores tiene un planteamiento más extenso. Es decir, nosotros también queremos ver lo de la accesibilidad en el sistema. Queremos ver el tipo de seguridad que se va a dar o que se está prestando en el mismo sistema, porque ha habido muchos robos en este sistema de integrado de transporte. Estamos viendo qué tipo de figura económica. Asaltos a mano armada. Sí, no, entonces está. O sea, no nada más. Ahorita Clama está viendo lo de las tarjetas porque es su más fuerte dolor, la economía pues de los señores de la tercera edad, ¿no? Pero tenemos unas propuestas amplias. Allí yo le decía al secretario del ayuntamiento que me decía que no se podía, claro que no se puede, pero es una propuesta, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué el director de transporte no lo pone, ¿sí? No lo ponen el director de los transportistas, ¿por qué no lo pone el H ayuntamiento? Dado que es una concesión pública, que no se les olvide eso. Está bien que sí, ¿no? Está bien que sí, ellos están haciendo el trabajo empresarial, pero que está dándose por completo y por dado de que pueden hacer lo que les plazca a ellos. ¿Tú sientes que al director de transporte lo nombraron los transportistas? No, al director de los transportistas, o sea, Villaseñor Moreno, el director de los transportistas. El presidente. Sí, el presidente de los transportistas, que se ha puesto, que se ha propuesto y que sea electo por el mismo municipio, por el H ayuntamiento. ¿Para qué? Pues para que tengamos intervención y que no pase eso, ¿no? O sea, porque yo no conozco personalmente a Villaseñor Moreno. A lo mejor lo he visto en algunas manifestaciones y esto, ¿no? Pero así de que me lo hayan presentado, de que quién soy, cómo, qué piensa de esto. Entonces nosotros tenemos una mesa política más grande que solo las tarjetas. Pero si no nos resuelven el uno, que es lo más importante, menos nos van a resolver. ¿Quedó abierta la puerta ayer para ampliar el diálogo? Sí. Eso, sí. Bueno, mañana a las 5:30 tenemos la reunión con el secretario del ayuntamiento y ver qué. Nos dijo que nos iba a tener una solución. Ojalá y sea positiva. Iba a ser una solución. ¿Ya va a ir una comisión nada más? Sí, sí, vamos a ir a una comisión. Ahora, también como un comentario, o sea, estamos definitivamente optando. Este es un problema social muy fuerte para el adulto mayor. Para el adulto mayor, un grupo definitivamente vulnerable en varios aspectos. Bueno, definitivamente nosotros ya optamos también para que todos los integrantes del H Ayuntamiento, o sea, los 12 regidores, los 2 síndicos y el presidente, se involucren en este problema. Todos, porque la realidad uno ni se dan cuenta y debe, sí. Y es un problema social fuerte que no lo toman así. Están en otra comisión o cualquier cosa. Otra cosa, no, definitivamente. La oposición, ¿cómo se ha comportado con esto? La escasísima oposición que tenemos. ¿La qué? Perdón. La oposición. No, pues no. El PRI, que el PRI les otorgó la gratuidad. Fíjate que agradecemos pues algunas declaraciones de ayer de este señor Argote, pero no es lo que esperamos, ¿eh? O sea, la verdad, eso de oposición, ciertamente cuando es muy limitada, ¿eh? Muy limitada. Ojalá de veras nosotros invitamos no solo a la oposición del PAN en el ayuntamiento,
sino a todo el ayuntamiento, a que se ponga a trabajar conjuntamente en beneficio de las grandes mayorías, porque para eso se le contrató, para eso se votó por ella. El de la colonia popular pobre, el mecánico, el adulto mayor que votó por el PAN, pensó que ellos iban a ser beneficiados con esta administración y no se está viendo gran cosa. Así es. Bueno, seguimos pendientes de lo que pase, ¿no? ¿Les parece? ¿Para cuándo el incremento del transporte? Yo creo que para cuando entren los niños a la escuela. Esa es mi propuesta. Pues en agosto. Sí, pues sí. Es la adivinanza. Muchísimas gracias, Ernesto, Jorge. Gracias. Atentos a lo que pase con esta organización emergente, como muchas que hay en este momento en nuestro país y en León, en Guanajuato también, la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, conformada en base a una necesidad específica, pero ya con una agenda que se sigue ampliando además. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos miembros ya, Jorge? Ahorita, no sé, la última vez que venimos eran 600, creo, pero ahorita actualmente somos 935. Creces exponencialmente. Cada semana está creciendo, cada semana. Qué bueno. Pues es razón de más para seguirlos invitando y que nos platiquen cómo van las cosas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa.